Cabas, Hugo Alejandro. Presente. Campos, Cristian Omar. Presente. Castillo, Nicolás, Jorge Alberto. Presente. Curaqueo, Mirta Mabel. Presente. Herrero, Damián Augusto. Presente. Maciochi, Alicia del Carmen. Presente. Meyer, Lucrecia Andrea. Presente. Merinao, Patricia Estela. Presente. Sepúlveda, Ana Karina. Presente. Chávez, Víctor José. Presente. Son 11 concejales presentes, señor presidente. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al concejal Merinao, quiero darle la bienvenida a los nuevos concejales que han asumido este año para trabajar en el Consejo Deliberante en el año 2024. Desearles el mayor de los éxitos, como así también a los concejales que han renovado su banca, como el concejal Merinao, el concejal de Castillo, y quien les habla, el concejal Chávez, y pedirles que sea un año en el que se trabaje en la base del diálogo y la responsabilidad con que lo han hecho durante la gestión anterior, y a los nuevos concejales también de la misma manera, pedirles que todo el trabajo que se haga sea con responsabilidad, con criterio, y siempre teniendo en cuenta que quienes nos han elegido para que estemos acá son los vecinos de Zapala. Así que muchísimas gracias. Quiero hablar al concejal Merinao. Gracias, señor presidente. Quisiera en el día de hoy, y antes de empezar a cumplir el orden del día, solicitar un minuto de silencio, habida cuenta que en el día de ayer se cumplieron 30 años del asesinato del soldado Omar Octavio Carrasco, el último conscripto de la República Argentina, y por Pablo Jesús Córdoba, también un soldado asesinado en el mismo cuartel el 1 de junio del año pasado. Por ellos dos, quiero un minuto de silencio. Vamos de pie, por favor. Gracias. Bueno, continuamos entonces con lo del día. Tiene la palabra la concejal Liaga. Gracias, señor presidente. La división del Consejo Deliberante en sala acusadora y sala juzgadora, tal lo establecido en el artículo 196 de la Carta Orgánica Municipal, juicio político, la cual quedará conforme a lo establecido en comisión legislativa. Sala acusadora, concejales Gabriela Alejandra Aliaga, Patricia Vistela Merinao, Lucrecia Andrea Meyer, Mirta Mabel Curaqueo, Nicolás Jorge Castillo. Sala juzgadora, concejales Ana Camila Sepúlveda, Cristian Omar Campo, Hugo Alejandro Cabas, Damián Augusto Herrero, Alicia del Carmen Maciochi. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto número 2. Integrantes de la Junta de Preadjudicación. Concejales titulares, Víctor José Chávez y Cristian Omar Campo. Concejales suplentes, Ana Camila Sepúlveda y Damián Augusto Herrero. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto número 3. Integrantes, Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina, concejales titulares, Nicolás Jorge Alberto Castillo y Patricia Vistela Merinao, concejales suplentes, Mirta Mabel Curaqueo y Alicia del Carmen Maciochi. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto número 4. Integrantes, Ente de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Zapala, concejales titulares, Alicia del Carmen Maciochi y Lucrecia Andrea Meyer. Concejales suplentes, Patricia Cristela Merinao y Hugo Alejandro Cabas. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto número 5. Integración de comisiones internas. Comisión Obras, Servicios
públicos, planeamiento, transporte y tránsito. Lunes a las 9 horas. Presidente, Lucrecia Andrea Meyer. Secretaria, Patricia Vistela Merinao. Mirta Mabel Curaqueo. Cristian Omar Campo. Alicia del Carmen Maciochi. Hugo Alejandro Cabas. Nicolás Jorge Alberto Castillo. Comisión, Cultura, Educación, Deportes y Recreación. Lunes, 11 horas. Presidente, Gabriela Alejandra Aliaga. Secretaria, Ana Camila Sepúlveda. Concejales integrantes, Mirta Mabel Curaqueo, Cristian Omar Campo, Patricia Vistela Merinao, Alicia del Carmen Maciochi, Lucrecia Andrea Meyer. Comisión, Gobierno y Legales. Martes, 9 horas. Presidente, Damián Augusto Herrero. Secretaria, Gabriela Alejandra Aliaga. Concejales integrantes, Ana Camila Sepúlveda, Alicia del Carmen Maciochi, Cristian Omar Campo, Patricia Vistela Merinao, Lucrecia Andrea Meyer. Comisión Social, Salud Pública y Derechos Humanos. Presidente, Alicia del Carmen Maciochi. Secretario, Cristian Omar Campo. Concejales integrantes, Hugo Alejandro Cabas, Mirta Mabel Curaqueo, Ana Camila Sepúlveda, Patricia Vistela Merinao, Damián Augusto Herrero. Comisión Economía, Hacienda y Finanzas, miércoles, 9 horas. Presidente, Nicolás Jorge Alberto. Secretaria, Mirta Mabel Curaqueo. Concejales integrantes, Damián Augusto Herrero, Gabriela Alejandra Aliaga, Cristian Omar Campo, Alicia del Carmen Maciochi, Patricia Vistela Merinao. Comisión Legislativa funcionará miércoles 11 horas. Sí, solo a modo aclaratorio, en la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, el presidente es el concejal Nicolás Jorge Alberto Castillo, para que conste en acta el apellido también. Ah, gracias, señor presidente. Bueno, dicho esto entonces, vamos a poner a consideración del cuerpo, tanto el punto 5 como el punto 6, que han sido mencionados por la concejalía. Consideración del cuerpo, aprobado. Consideraciones, actas anteriores, no hay. Utilización del artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal. Invitamos en primer término a la vecina Natalia Elizabeth Uribe, DNI 29057674, tema Pablo Córdoba. Bueno, Natalia, buenos días. El uso del artículo 68 contempla hasta 20 minutos para exponer el tema por el cual han venido. Te pide que cuando te presente lo hagas con tu nombre completo y el número de DI, solamente para que conste en acta. Cualquier consulta que los concejales te van a hacer, la harán a través de la presidencia. Bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Uribe Natalia Elizabeth, DNI 29057674. Yo soy la mamá de Pablo Córdoba, soldado asesinado el 1 de junio en el cuartel. Nosotros somos su familia. Hoy nos presentamos en el Honorable Consejo Deliberante, justamente en la sala de sesiones Memoria, Identidad y Justicia. Para hacer conocer nuestro dolor y padecimiento en estos ya más de 9 meses. El 1 de junio del año pasado asesinaron a mi hijo de 2 disparos en su cabeza, en medio del cumplimiento de su guardia. Desde el primer momento se empezó a gestar una campaña maliciosa por parte de sus camaradas, compañeros, superiores y jefes, quienes quisieron instalar en la sociedad una hipótesis de suicidio como cierta. Por otro lado,
nos encontramos con un juez subrogante que mostró desde el comienzo una postura clara en cuanto a su parcialidad con esa gente, con un desinterés notorio para conocer la verdad y con una actitud arrogante y violenta hacia nosotros. Intentaron manchar el buen nombre e imagen de nuestro amado hijo. Filtraron información y pretendieron instalar la idea de que mi hijo era un chico con problemas y con tendencias suicidas. Sin embargo, la ciencia, a través de distintas pericias, nos han dado la razón. Demuestran claramente que a Pablo lo mataron. Que Pablo era un chico que tenía proyectos y amor por su vida, y que el ejército era su vocación. La verdad que no ha sido ni es fácil nuestra lucha diaria, porque es desigual, porque estamos peleando contra dos poderes inmensos, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen: amor por Pablo y fortaleza para dar las peleas que hayan quedado. Hace 4 meses se cambió la carátula de la causa de mi hijo. Hoy se investiga como homicidio. Esto quiere decir que entre nosotros camina uno o más asesinos, y vaya a saber cuántos encubridores y cómplices. No sé qué pasó por su piel y sus corazones esta semana, ya que se cumplieron 30 años del asesinato de Omar Carrasco y se cumplieron 9 meses del asesinato de mi hijo. Y uno podría decir que no aprendimos nada, que la historia se repite. Pues bien, yo digo que esto no se trata de aprendizajes, esto se trata de que la misma institución sigue, como en esos tiempos, respaldando, encubriendo y protegiendo a estos asesinos. Mientras esto siga ocurriendo y mientras haya jueces que se dejen corromper, nos volverán a matar a nuestros hijos una y otra vez. Hace 30 años y hace 9 meses, 2 asesinatos en el mismo cuartel, con las mismas maniobras, con la misma injusticia, con un silencio de adentro que asusta, con un representante de la justicia que no es justo, con investigaciones que no dan resultado, con mucha gente que mira para otro lado. A usted, señor presidente de este honorable Consejo Deliberante, y al resto de los concejales, quiero invitarlos a que sigan informándose de esta causa, que se pongan en nuestro lugar y piensen cómo les gustaría sentirse apoyados en una situación similar, que sientan el dolor que implica perder a un ser querido y más en estas circunstancias. Los invito a sumarse, decirles que me gustaría que, habiendo pasado tanto tiempo y sabiendo que nuestra lucha tiene el respaldo de muchos peritos, sería muy importante y de gran ayuda que se manifiesten públicamente al respecto, no solo como representantes de esta ciudad, sino como zapalino y sobre todo como personas de familia. Pablo era un zapalino, un chico de 21 años lleno de sueños y proyectos, un chico con muchas, muchas expectativas y muchas ganas de vivir, un chico que mataron sin compasión y de la manera más vil y cobarde que podemos imaginar. Necesitamos su compromiso y su acompañamiento para que esto de verdad no vuelva a pasar. No me gustaría ver en un tiempo o en unos años a otra familia destrozada por los horrores que suceden puertas adentro de esa maldita institución. No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer de corazón a la concejal Patricia Melinao, a la ex concejal Pilar Martínez y al ex concejal Leandro Signorini, quienes nos han acompañado desde el principio en las calles, en nuestras marchas, en nuestra lucha. Creo que las acciones concretas valen mucho más que 1000 palabras en estos difíciles momentos que nos toca vivir como familia.
Los invito a todos a que se puedan sumar en esta lucha, en esas marchas, porque no vale de nada si nos quedamos en la casa y no hacemos nada. Ustedes son nuestros representantes. Solo les pido una cosa más. Sé que la justicia es quien nos debe una respuesta, pero me gustaría que hasta que eso ocurra, se tenga la imagen de Pablo presente en este recinto. Justicia por Pablo Córdoba. ¡Justicia! Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. En nombre del bloque al que me toca presidir y representar, queremos saludar y acompañar a la familia del vecino Pablo Córdoba, entendiendo que somos nosotros quienes debemos trabajar para que estas situaciones no queden en el olvido. Y como bien lo decía la mamá de este chico, que lamentablemente tuvo un desenlace que no sé, que nadie se lo imaginaba, en nosotros, en quienes se ven representadas la sociedad de Zapala, y es en nosotros quienes debemos tener estas situaciones más que presentes y acompañar en lo que debamos acompañar como legisladores municipales, como simples servidores de la causa de los vecinos de Zapala, acompañar, apoyar, guiar a la familia en lo que sea a nuestro alcance. Así que, en nombre del bloque que me toca presidir, darle todo el acompañamiento a la familia y decirles que las puertas de nuestros lugares de trabajo están más que abiertas para cualquier consulta que quieran realizar o solicitarnos el acompañamiento, también es completamente viable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Castillo. Tiene la palabra con el candidato. Gracias, señor presidente. A través suyo quiero saludar a Natalia, a Juan José, a sus abuelos, a sus tías, a sus primos. Realmente siento que el fallecimiento de Pablo ha enlutado a los zapalinos y a las zapalinas. Admiro la fortaleza de esta familia en la lucha que lleva adelante, pero también me pregunto por qué los zapalinos no acompañamos. Ojalá cambiar esta actitud. Pero desde el lugar que me toca, primero como madre, segundo como zapalina y en último lugar como funcionaria pública del Poder Legislativo, ratifico mi acompañamiento hasta que haya justicia por Pablo. Gracias. Muchas gracias, concejal Meninado. Tiene la palabra la concejal Maciocchi. Bueno, primero de nada, darle condolencias a la familia y en este bloque que me toca presidir, decirles que estoy dispuesta a acompañarlos. Depende de la justicia, ¿sí? Pero nosotros como concejales también tenemos injerencia en esto, así que los acompaño desde el corazón como mamá, como zapalina y también como funcionaria. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Campos. Bueno, buenos días a la familia. Hoy, como partido de junto, queremos dejar en claro que queremos acompañar a Pablo, bueno, a la familia de Pablo, porque lo conozco desde el barrio, en las 500. Y quiero dejarle en claro que lo voy a acompañar, que quiero estar, que el bloque de Juntos por la Vida, es como dice, estamos juntos por la vida. Queremos estar acompañándonos en este momento, que el bloque está abierto cuando quieran venir y expresarse y bueno, cuando nos manden alguna invitación vamos a estar. Y nada, quiero, sé que es algo doloroso para ustedes, perder un hijo es, y más de la manera que la perdieron, es algo que no sé cómo explicarlo, ni yo lo puedo explicar, así que me imagino cómo están ustedes, así que. Quiero dejar en claro, presidente, que quiero acompañar a la familia. Muchas gracias, concejal Campos. Si me permiten, voy a proponer como moción que hagamos una comunicación, entiendo que me acuerdo que diremos desde el punto de vista de la técnica legislativa,
y creo que estamos los 11 de acuerdo en acompañar, en que hagamos una comunicación manifestando a toda la ciudad, a todos los zapalinos, que este Consejo Deliberante acompañe esta causa. Me parece a mí que es de suma importancia. Entiendo que vamos a estar todos de acuerdo, después veremos la forma. Yo siempre recuerdo, en el año 92 me fui a estudiar a la ciudad de La Plata. Fue el último año que se sorteó, el anteúltimo año que se sorteó el servicio militar obligatorio. Y ahí me tocaba hacer la colimba acá en Zapala. Justo por cuestiones de estudio, pedí el pase, el traslado a la ciudad de La Plata e hice la colimba en la ciudad de La Plata, en el batallón de operaciones electrónicas 601. Ese año asesinaron al soldado Carrasco acá. A mí me hubiese sido, o sea, me hubiese tocado ser compañero de él en ese año en el servicio militar. Así que entiendo que vamos a estar todos de acuerdo en acompañarlos, que no se sientan solos. Es muy bueno cuando se deja de lado el pensamiento político de cada uno, que esto no tiene nada que ver. Yo he escuchado hablar a cada uno de los concejales de adentro, ¿no? Que eso es, a nosotros nos engrandece, porque realmente uno está pensando con el sentimiento, con el corazón, y no es simplemente decirles algo a ustedes para que se vayan tranquilos de acá. Voy a acompañar lo que ha planteado el concejal Castillo de que las puertas del consejo están abiertas. Ustedes tienen que pedirnos una audiencia y una reunión. Cualquier concejal de este consejo deliberante los va a atender cuando ustedes lo necesiten. Así que pongo como moción realizar una comunicación en ese sentido. Tiene la palabra del concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Para continuar con el trámite administrativo, le acompaño la moción y ratifico todas las palabras que han expresado todos mis compañeros concejales. Bueno, vamos a poner entonces a consideración del cuerpo. Aprobado. El cuerpo de cuarto intermedio. Tiene la palabra la concejala Viaga. Continuando con el uso del artículo 68, invitamos al vecino Mariano Ruiz, DNI 14024-697, tema 30º aniversario del asesinato de Omar Octavio Carrasco. Bueno, Mariano, bienvenido, buenos días. Tengo que explicar el artículo 68, que se ha quedado, no sé. El artículo 68 contempla 20 minutos para exponer el tema por el cual has venido. Le pedimos a los presentes que lo hagas con nombre completo y el DNI. Y bueno, bienvenido y escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, buenos días, señor presidente, buen día, señores concejales, vecinos, medios de prensa, amigos de la ciudad de Zapala, todos. Muy difícil poder empezar habiendo tenido de antesala otro hecho luctuoso como acaba de mencionar la familia de Pablo. Pero bueno, yo estoy para hacer referencia, para hacer memoria de lo que ocurrió en el día de ayer. Se cumplieron 30 años. Permiso. El asesinato del último soldado conscripto de la República Argentina, Omar Octavio Carrasco. Estamos para esto, como hermanos. Un pueblo sin memoria cae en el olvido, vecinos, en el olvido. Si me permite, señor presidente, voy a tomar alguna lectura. De hablar de la memoria, que todos la podemos hacer todos los días en las distintas circunstancias que nos pasan a diario. Guardar, mantener, transmitir y difundir la memoria por Octavio Carrasco. Y le quiero compartir lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor.
El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. La Madre Teresa de Calcuta. Si ustedes por ahí han leído algo de Omar Octavio Carrasco, él con su familia era muy devoto a la religión evangelista. Él predicaba, un vendedor de pollo, ayudaba a su padre como albañil. Pero no vinimos acá, o por lo menos yo no vine acá, porque se encargaron en una época, hace años ya, a decir que se había hecho justicia. Para mí, por lo menos, justicia por la mitad. La única justicia de Dios es la justicia de Dios. Y hoy lo quiero resaltar porque Omar creía en eso. Y Omar luchó por eso. Yo en algún momento, hace algunos años, en el 2014, cuando tuve el honor de compartir este Consejo Deliberante, hablé sobre el tema. No voy a hablar de lo que fue esa ordenanza, pero sí quería compartir con ustedes hoy algo que escribí en esa ordenanza con un anexo. Lo escribí metiéndome en el corazón, pidiéndole permiso a Omar y metiéndome en su corazón. Y lo quiero compartir con ustedes. Me tomé el atrevimiento de hacer la carta del último colimba de la República Argentina. Soplan vientos cordilleranos como en la ciudad de Cutralcó. La patria me ha llamado a cumplir mi obligación en esta tierra para servir a la nación. Hay muchos en la fila, ya comienza la instrucción. Un desafío nuevo en mi vida de juventud. La casa no está tan lejos. Pero extraño la cama y la luz de mi ventana que da calor a mi hogar. Ya pienso en el primer franco, ¿eh? Para reunirme con ellos y compartir los domingos la mesa familiar. Mi viejo me aconsejaron. Portate bien y en la primera baja saldrás. Pero todavía sigo esperando para llegar a mi hogar. 30 años han pasado. 30. De esto mucho se ha hablado. Pero ahora, dice Omar, quiero estar para decirles a todos que no guardo odios ni rencores. Eso me lo enseñó Dios. Solo guardo en mi memoria ser el colimba que no volvió. Esta carta en poesía me la pidió Dios para que la lleve a la tierra y para decirles a todos, acá estoy. Hoy soy un soldado de Dios y me ha encomendado una misión. Es tu día de Franco, Mar, para que regreses y digas, prediquen todos los días el amor y la paz con todos los hermanos de la nación. Soplan vientos cordilleranos de vuelta y voy de nuevo con Dios. Soy el último colimba, pero hoy soy soldado de Dios. No olvidemos. Yo le agradezco a Dios que me dé vida para compartir con mi pueblo, con la gente que quiero, con mis vecinos. Acá no hay cuestiones políticas partidarias. Hay amor, tiene que haber amor, tiene que haber unión. Y también quiero aprovechar en este momento e invitar al Consejo Deliberante, que ya voy a hacer entrar formalmente, señor presidente, una nota que ya está en camino, o quizás
está en manos del señor gobernador hoy de la provincia del Neuquén, el contador Rolando Figueroa. Para no perder memoria, esta nota que yo envié en primer término, hoy hago la invitación a este Consejo Liberante y a toda la comunidad de Zapala. ¿Qué dice la nota? La nota, como ustedes saben, Omar salió de Cutralcó para venir a Zapala, pero no volvió. Por la ruta 22, en algún colectivo, quizás en el tren. No sé si estaba el tren en el 24, ya ni me acuerdo, o ya no teníamos tren. Y esa ruta 22, lo que le pido al señor gobernador, del tramo de Cutralcó y a Zapala y viceversa, Zapala-Cutralcó, haga las gestiones pertinentes ante las autoridades de Vialidad Nacional y el Gobierno Nacional, sin perder la numerología de las rutas, que lleve la cartelería que por acá transitó el último soldado conscripto de la República Argentina, que llegó a Zapala para cumplir con la patria, pero no volvió. También le pido al señor gobernador, para mantener la memoria, porque nosotros, los que decimos ser adultos, bueno, de alguna manera, tenemos una obligación con toda la sociedad y sobre todo con futuras generaciones, para que el señor gobernador pueda, desde el Ministerio de Educación de la provincia, instrumentar en la currícula de todos los niveles para que esté el caso de Omar Octavio Carrasco. Y lo último, que por ahí quizás está fuera de término, porque normalmente las instituciones del Estado, al empezar el año, en su membresía de las notas oficiales, designa que es el año de qué, le pido al señor gobernador, y a través del señor gobernador, que haga la invitación correspondiente a todos los municipios, a todas las comisiones de fomento, que en la membresía de las notas oficiales de entes centralizados, descentralizados de la provincia, figure el nombre en algún momento de Omar Octavio Carrasco. Señor presidente, estas últimas cosas que acabo de mencionar, voy a hacer el ingreso formal al Consejo Deliberante de las notas recibidas en la delegación de zona centro que tiene la provincia de Neuquén acá, ex Instituto de Seguridad Social, calle Avellaneda, para que juntos, los zapalinos, en un lugar representativo, porque está la voluntad popular de todos, posiblemente también le pido al señor presidente en este momento de poder tener una charla con el señor intendente con respecto al tema, es nuestro intendente de la ciudad, para que todos juntos podamos hacer acciones para guardar memoria. Así que solamente quiero terminar con esto, si me permite. Omar, cuando estaba en la tierra era un soldado de Dios, ahora nos mira. Y elegí una canción, posiblemente no era de su época, pero hay personas, cantautores, hoy, que profesan esa religión, que se lo dediquemos a Omar, puede ser. Thank you.
vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. ¿La pasada? Puede estar de vuelta con Francisco, su padre. Está muy enfermo. Tiene Parkinson. Su madre tapó a Sebastián en la cama hace 4 años. Se le murió una hija hace 6 meses. Era una deuda pendiente que quería volverlos a ver después de hace 10 años que lo vi, cuando vinieron a Zamora. ¿Y saben qué? En este momento acabo de hablar por teléfono con la persona que la está cuidando, que la anduve buscando, porque lo saludé, pero hay una persona que es su nieta. Su nieta se llama Carolina. Ella los cuida. Voy a viajar a Neuquén, también quiero compartir con el Consejo Deliberante. Le pregunté, mira, a Carlos Zapalín nos estamos acordando. Y más allá de esto, no son cuestiones políticas, partidarias, sino son cuestiones de corazón. ¿Cómo está todo, Carolina? Hoy vamos a viajar a Neuquén para tener una charla con ella. Me acaba de decir que Francisco, su padre, que ya tiene no sé cuántos años, todavía no le sale la pensión o la jubilación. Algún resarcimiento económico creo que ha tenido. De todas maneras, esto no se arregla con plata, se arregla con amor, se arregla con estar. Así que yo los voy a tener informados. Posiblemente, si yo quiero, la semana que viene voy a viajar a la ciudad de Neuquén y voy a poder hablar con alguien de la familia que hoy con el Podemos. Gracias, señor presidente. Presidente, gracias, amigo del Consejo Deliberante, vecino, la prensa. Y veremos cómo podemos instrumentar entre todos, porque más allá de la nota del intendente, yo estuve armando, ayer estuve en alguna plaza y eso, para que la comunidad acompañe en la firma. Somos todos. Tengo ganas de viajar a Cutralcó para invitarlo al intendente. Lo vamos a hacer entre todos, quizás, señor presidente. Acá estoy, para los que me convoquen, voy a estar acá. Así que gracias, presidente. Muchas gracias, Mariano. Tiene la palabra el concejal Podemos. Gracias, señor presidente. A través suyo quiero saludar a mi gran compañero Mariano, ex concejal, mandato cumplido de este Consejo Deliberante de la Ciudad de Zapala. Y me parece fundamental agradecerte, Mariano, por mantener viva la memoria. Y me parece importante hacer mención a que fue concejal mandato cumplido, porque Mariano es autor de una ordenanza, la ordenanza 411/14, y que al día de hoy, desde aquel momento, no está aplicada. Entonces, quiero compartir, señor presidente, con ustedes y los concejales, que hoy desde nuestro bloque hacemos ingreso a 2 proyectos para ser tratados sobre tablas. Uno refiere a una declaración de interés legislativo de la conmemoración de los 30 años del asesinato del último soldado conscripto, y el otro, una ordenanza donde solicita se afecte el presupuesto que sea necesario para poder dar cumplimiento a esta ordenanza. Si usted me permite, voy a leer el articulado. Artículo 1, declárese a la ciudad de Zapala como ciudad custodia permanente de la memoria del último soldado conscripto del servicio militar obligatorio en la República Argentina en evocación a Omar Octavio Carrasco. Artículo 2, declárese ciudadano ilustre de la ciudad de Zapala post-mortem el último soldado conscripto de la República Argentina. Artículo 3,
impóngase a la ciclovía ubicada al margen de la Ruta Nacional 40 el nombre de Omar Octavio Carrasco. Artículo 4. Convéngase con los familiares del soldado Omar Octavio Carrasco la escultura, la información que corresponda para dotar en la ciclovía llamada Omar Octavio Carrasco. Esto ingresado hoy, señor presidente, y por supuesto me pongo a disposición para, si los fondos no están en el Ejecutivo, conseguirlos a nivel nacional, provincial, lo que sea. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Merinao. Bueno, gracias, Mariano. Gracias. Continuando con el orden del día, en uso del artículo 68, invitamos a la vecina María Belén Zamora Bagri, DNI 31.665.144, tema alquiler de condominio. Buenos días, Belén, bienvenida. El uso del artículo 68 contempla 20 minutos para exponer el tema por el cual has venido. Te voy a pedir que cuando te presentes hagas con tu nombre completo, tu número de DNI. Es sobre un único tema y cualquier consulta que los concejales deban hacer lo harán a través de la presidencia. Bueno, bienvenida y adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, concejales. Mi nombre es Belén Zamora, DNI 31-665-144. La verdad, muy difícil poder hablar de lo que vine a hablar después de lo que estuve escuchando recién. Vengo en realidad por una cuestión de un alquiler, de un alquiler que de una propiedad que pertenece hace 95 años a mi familia, fue de mi abuelo. Mediante sucesión el 50% de esa propiedad está inscrita 25% a nombre de mi mamá y 25% a nombre mía. Después de muchísimos años de estar alquilada, desde el año 99 que la propiedad está en alquiler, con los alquileres suscriptos a nombre de mi mamá, este año el domicilio, la propiedad se alquiló a Paola Vanessa Sepúlveda para el rubro bar y confitería, como así había estado en dos ocasiones alquilada la propiedad. Luego de realizar varias modificaciones, el 18 de diciembre ella presenta todos los papeles en la municipalidad de Zapala, entregándole la constancia de que había cumplido con todo, y días después el trámite es observado telefónicamente diciéndole que ella no puede abrir porque necesitaba la firma de una de las personas que vivía en el lugar. Cuando nos acercamos, nada de esto está por escrito. Tengo entendido que la normativa no habla de la locación de los condominios. La municipalidad está haciendo un uso de interpretación del Código Civil sin haber una posición por escrito de ninguno de los condóminos al alquiler, lo que ha llevado a que Paola tenga cerrado desde el 18 de diciembre, que debería haber abierto su local después de 5 meses de inversión y trabajo constante en el lugar, hasta el día de hoy, que ellos no pueden estar presentes por problemas de salud de su hija, se encuentran en Buenos Aires, su hija tiene discapacidad. Por eso estoy yo hoy acá. Me parece que se está negando por cuestiones familiares y netamente emocionales de la familia, del otro 50%, el derecho al trabajo de una ciudadana de Zapala. Les pido a los concejales y señor presidente que tengan a bien considerar el hecho de que Paola pueda abrir su local en el mientras tanto se solucionan los problemas familiares. El contrato de locación fue celebrado de buena voluntad, como se venía haciendo desde el 99, cuando nunca hubo ninguna objeción al tema del condominio.
Bueno, básicamente esto, pedirles por favor que le den la posibilidad de poder trabajar y poder levantar este emprendimiento que le ha llevado tanto tiempo, tanto trabajo y tanta inversión. Y la palabra del concejal Castillo. Gracias, señor presidente, por intermedio suyo saludar a la vecina que se ha acercado a ponernos este tema. También es pertinente comentarle que desde hace un tiempo hemos venido haciéndonos del tema y también hemos visitado el lugar, hemos hablado con la señora Paola Vanessa Sepúlveda y su marido en esta situación del Resto Café. También hemos hecho las acciones para averiguar bajo qué impedimento no se le estaba otorgando la habilitación. Y entendemos acá que es un trabajo que vamos a tener que realizar desde la comisión. Hemos inducido la solicitud de una nota para poder intervenir efectivamente y de hecho es el proceso que está llevándose adelante hoy a través de la nota 74 de los vecinos, los cuales estarían ingresando a la Comisión de Obras Públicas. En ese sentido, voy a mencionar dos situaciones, señor presidente. Primero, el cambio del ingreso de la nota a la Comisión de Obras Públicas, que está previsto en el orden del día, que pase directamente a la Comisión de Gobiernos y Legales, para que sea tratado, entendiendo que una de las averiguaciones que hemos hecho en el Ejecutivo Municipal es que no hay un impedimento del orden técnico y propiamente dicho sobre la habilitación del propio local, sino que esto es una cuestión más que nada legal o jurídica sobre los propietarios del local en cuestión. Dicho esto, la segunda moción, señor presidente, es que por intermedio suyo, ya que las comisiones efectivamente empezarán a funcionar a partir del lunes que viene, pueda emitir las invitaciones pertinentes que ya hemos analizado y pactado con los diferentes presidentes de bloque de este cuerpo para poder rápidamente trabajar antes del comienzo de la Comisión de Gobiernos y Legales. Es decir, que nosotros hagamos las invitaciones por fuera de la apertura de la comisión para ya con la comisión iniciada podamos ahorrarnos una semana o dos semanas con el curso de las invitaciones. Así que, entendiendo esto que ha planteado la vecina y plantean los vecinos, hemos dispuesto todo para comenzar a trabajar rápidamente y antes del inicio del periodo legislativo nos hemos hecho cargo de averiguar todos los antecedentes de esta situación y lo hemos compartido y vemos la necesidad de trabajarlo directamente en la comisión para que queden asentadas las posiciones claras y poder encontrar la solución que tanto se necesita, no solamente en esta situación, sino en todas. Pero entendiendo esos marcos, son las dos mociones que hemos analizado los presidentes de bloque antes de dar comienzo al artículo 68 y la locución de la vecina. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Castillo. Sí, tiene la palabra el concejal Merinao. Sí, gracias, presidente, para acompañar la moción de concejal Castillo. Bueno, vamos a poner a consideración del cuerpo entonces las dos mociones que ha hecho el concejal Castillo. Solo para que conste en acta, una es cambiar el destino de la nota que ha ingresado, que va a ir de la Comisión de Obras Públicas, en vez de la Comisión de Obras Públicas va a ir a la de Gobiernos Ilegales. Y la otra es facultar al presidente para que realice las invitaciones a las partes para tener una reunión con la Comisión de Gobiernos Ilegales, entendiendo que, como recién esta es la segunda sesión, por los tiempos administrativos no se dilate más, teniendo en cuenta lo que nos ha planteado la vecina. A consideración del cuerpo, aprobado. Solo agregar a lo que ha planteado el concejal Castillo, lo hemos charlado con los presidentes de bloque y lo hemos charlado también con los vecinos. Nosotros, obviamente ocupados y preocupados por esta situación que se viene dando de una persona emprendedora y con todo lo que conlleva los problemas que tiene personales, que también nos han comentado nosotros, es voluntad de este cuerpo legislativo, porque más allá de haberlo charlado con el presidente Bloque, hemos charlado con todos, es voluntad de este cuerpo legislativo encontrarle la solución. Obviamente que la solución que nosotros vamos a dar tiene que ver, bien lo decía el concejal Castillo, con
lo que está reglamentado, ¿no? Los problemas que tienen que ver con cuestiones familiares, nosotros en eso no podemos involucrarnos, pero sí, yo doy mi palabra como presidente del Consejo, porque fui una de las personas de los que se encargó de hacer los llamados correspondientes para averiguar cuál era la situación. Porque entiendo que hay un problema técnico que tiene que ver con una subvisión, que eso es solucionable, no es motivo para que no puedan realizar la apertura del comercio. Pero bueno, sí hay otro tema que lo deberemos tratar en comisión y por eso es que se ha planteado esto en la charla que hemos tenido en la mañana. La voluntad del Consejo es, obviamente, entendiendo toda la situación de las partes, es que se solucione lo más rápido posible. Perfecto. ¿Ha levantado la mano, concejal? ¿No? Sí, había levantado la mano para... Tiene la palabra. Bueno, había levantado la mano para apoyar obviamente la moción y decir que los concejales, los presidentes de los diferentes bloques que estamos apoyando que usted pueda tener la solución para su comercio. Muchas gracias. Bueno, estamos peleando. Bueno, muchas gracias. Señor presidente, pido la palabra. Sí, tiene la palabra la concejal Aliaga. Para solicitar un cuarto intermedio. Acompaño la moción a consideración del cuerpo. Aprobado. Bueno, siendo las 11 y 4 minutos, retomamos el cuarto intermedio. Tiene la palabra la concejal Aliaga. Continuando con el orden del día, nos referimos al punto 9, consideraciones de asuntos ingresados. Voy a mocionar, señor presidente, que las notas que a continuación detallaré pasen al libro cerrado. Sí, perdón, solo agregarle que son las notas que se contestarán por presidencia, ¿no? Sí, señor presidente. Bueno, tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente, para acompañar la moción de que pasen el libro cerrado. Bueno, vamos a esperar que nombre las notas y ya pongamos. Bien, las notas que a continuación se detallan, se contestarán por presidencia. Y ellas son nota número 1033 del año 2023. Nota número 11 del año 2024, nota número 28 del año 2024, nota de la señora Elina Esther Fernández, nota número 39 del año 2024, nota número 42 del año 2024, nota número 43 del año 2024, nota número 50 del año 2024, nota número 66 del año 2024, nota número 71 del año 2024 y nota número 73 del año 2024. Bueno, tal lo habíamos conversado en la comisión legislativa del día de ayer. Vamos a poner a consideración la moción del concejal Aliaga, que ha sido gobernada por el concejal Castillo. A consideración del cuerpo, aprobada. Bien, pasamos al punto... Perdón, segundito concejal, tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Ya que estamos a punto de ingresar al inciso B, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos, quiero mocionar, en parte por el trabajo realizado aquí en la Comisión Legislativa, el paquete de ordenanzas que vamos a pedir en la Reserva Presidencia para su tratamiento sobre tablas, que tienen que ver con las excepciones que ya hemos analizado, que hemos dado cuenta de que dan cumplimiento con todo lo solicitado por la resolución 99 de este cuerpo a partir del año pasado, y con el análisis de los nuevos integrantes hemos verificado que se aprueben en el día de hoy. Las ordenanzas son la 1032, la 1060, la 35, la 54 y la 37, de las cuales solicito se voten en conjunto, que son las excepciones y las prórrogas a diferentes actuaciones para poder habilitar estos comercios de manera imperiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Castillo. Sí, lo habíamos acordado en la legislativa, de hecho la secretaria concejal lo tiene anotado. Entonces, estas notas que han sido mencionadas son las que van a ser reservadas en presidencia para el tratamiento sobre tabla. ¿Están todos de acuerdo? Ponemos a consideración del cuerpo. Aprobado. Pido la palabra, señor presidente. Mociono que a continuación las notas que mencionaré también sean pasadas a libro cerrado.
la nota número 1035 del año 2023, la nota 1036 del año 2023, la nota 1037 año 2023, la nota 1038 año 2023, la nota 1039 año 2023, la nota 1040 año 2023, la nota 1041 año 2023, la nota 1042 año 2023, la nota 1043 año 2023, la nota 1044 año 2023, la nota 1045 del año 2023, la nota 1046 año 2023, la nota 1047 año 2023, la nota 1048 año 2023, la nota 1049 año 2023, la nota 1050 del año 2023, la nota 1051 año 2023, nota 1052 del año 2023, nota 1053 año 2023, nota 1054 2023, nota 1055 perdón 2023, nota 1056 año 2023, nota 1057 del año 2023, nota 1065 año 2023, nota 20 del año 2024, nota 31 del año 2024, nota 38 del año 2024, nota 40 año 2024, nota 47 del año 2024, nota 54 del año 2024, nota 55 del año 2024, nota 60 del año 2024, nota 61 del año 2024, nota 65 año 2024, nota 67 año 2024, nota 68 año 2024. Con respecto a la nota 74 del año 2024, aclaramos que la misma pasó por decisión del cuerpo a comisión legal. Bueno, muchas gracias, concejal Aliaga. Tiene la palabra el concejal Maciocchi. Señor presidente, es para que hagan lectura de la nota 42. ¿Usted hace referencia a la 1042 o 42? A la 42. Sí, la palabra concejal Castillo. Solicito un cuarto intermedio. Acompaño la moción, la consideración del cuerpo. Aprobado. Tal la moción que ha hecho la concejal Aliaga, voy a acompañar esa moción de pasar los ingresos de la Comisión de Obra Pública a libro cerrado. Y teniendo en cuenta que la nota 74 ha sido una moción del concejal Castillo desviada hacia la Comisión de Gobiernos Ilegales. A consideración del cuerpo, aprobado. Continuando con el orden del día, Comisión de Cultura, Educación, Deportes y Recreación. Nota número 57/2024. El señor Fabio René Schachel solicita colocación de bebederos para viajeros en la casita amarilla, kilómetro 2434. Nota número 50. Perdón, sí. Concejal, hay una consideración, pero entiendo, no lo vi hace legislativa, que esta nota debería pasar a obra de servicios públicos, porque de eso es quien depende. Lo voy a proponer como moción, si les parece, la nota 57-2024 del señor Schachtel. Digamos, derivar a la Comisión de Obras Públicas, si les parece. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente, para acompañar la moción. A consideración del cuerpo, aprobada. Nota número 58/2024. Profesor Héctor Arratia solicita placa de aniversario número 25 del EF número del EPA número 1. Vamos a poner a consideración del cuerpo. Aprobado. Comisión de Acción Social, Salud Pública y Derechos Humanos.
Nota número 1059/2023. Concejal Patricia Melinao, presidente de la Comisión de Acción Social, eleva copia de la documentación pendiente de la Comisión Nota número 7/2023 y Nota número 190/2023. Bueno, consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 16/2024. Concejal Patricia Melinao y concejal Alicia Maciocchi solicitan la adhesión a la ley de emergencia sanitaria. Nota número... Es nota número 16/2024. Sí. Vamos a poner la consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 34/2024. DEM informa la asistencia de la señora Sandra Fuentes desde el área de zoonosis. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 53/2024. Señora Liliana Zavala solicita la creación de un refugio para perros callejeros. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto E, Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas. Ah, perdón, tiene la palabra la concejal Curaqueo. Gracias, señor presidente. Es para pedirle que todas las notas que están ingresando a esta comisión pasen y se traten a libro cerrado. Tiene la palabra la concejal Castillo. Gracias, señor presidente, para acompañar la moción. Bueno, vamos entonces a poner a consideración del cuerpo el ingreso a libro cerrado de las notas que van a ser mencionadas a continuación. Nota número 01 del año 2024, nota número 04 del año 2024, nota número 33 del año 2024, nota número 36 del año 2024, nota número 41 del año 2024, nota número 46 del año 2024, nota número 49 del año 2024, nota número 51 del año 2024, nota número 62 del año 2024 y nota número 69 del año 2024. Bueno, vamos a poner entonces a consideración el cuerpo el ingreso al libro cerrado de las notas mencionadas. Aprobado. Punto número F, Comisión, Gobierno y Legales. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Están los frutos ayer en la comisión legislativa. Hago dos mociones referidas a esta comisión. Primero que la nota 45 del señor Marcos Leiva en la ampliación de la licencia sin goce de haberes sea reservada en presidencia para su tratamiento sobre tablas y el resto de notas sean pasadas a la comisión a libro cerrado. Bueno, primero vamos entonces tal lo acordado ayer en comisión legislativa, la nota 45-2024, señor Marcos Leiva, quien solicita la ampliación de su licencia sin goce de haberes, dispuesto en el artículo 146 del Estatuto de los Empleados Municipales de Ordenanza 9585. Voy a acompañar la moción del concejal Castillo y pongo a consideración del cuerpo la reserva de presidencia. Consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí, vamos a ver al concejal Aliaga que mencione el resto de las notas para hacer puesta a consideración. Bien. Notas para ser puestas en consideración para que pasen a libro cerrado. Nota número 02 del año 24, nota número 21 del año 2024, nota número 59 del año 2024, nota número 72 del año 2024, nota número 76 del año 2024. Bueno, también de esta manera acompaño a la moción del concejal Castillo, consideración del cuerpo. Aprobado. Solamente quiero, a modo de... Para ponernos de acuerdo, recién me decía la secretaria legislativa que la concejal Maciocchi había levantado la mano. Por ahí yo no la veo, concejal, lo que le pido, si usted levanta la mano, también puede hacerlo por el micrófono. Señor presidente, pido la palabra y por ahí no, para no quedar como no estoy cediendo la palabra. Así que para, esto es para todos los concejales, ¿no? Por ahí uno está leyendo. Por ahí era para acompañar la moción del concejal Castillo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces en el día. Punto número G.
permanece en comisión legislativa para su consulta. Nota número 27/2024, doctor Luis Alberto García, juez de faltas, eleva resolución 02 del año 2024 y 03 del año 2024. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 80/2024. El DEM eleva copias de resoluciones municipales del año 2023 desde la número 01 a la número 3099. A consideración del cuerpo. Aprobado. Punto H. Toma conocimiento, pase archivo. Sí, perdón, concejal. Sí. Quiero la palabra al concejal Castillo. Gracias, señor presidente, para solicitar que el punto H sea también pasado al libro cerrado, ya que son todas notas que pasan directamente al archivo. Muchas bueno, gracias. Voy a acompañar la moción del concejal Castillo, le voy a pedir a la concejal Villaga que mencione las notas y luego ponemos a consideración. Nota número 1031/2023, nota número 06/2024, nota número 12/2024, nota número 25/2024, nota número 44/2024, nota número 63/2024 y nota número 64/2024. Bueno. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto número 10, proyectos ingresados. Nota número 77/2024. Todos los bloques elevan proyecto de declaración de interés legislativo el pacto de gobernanza entre la provincia del Neuquén y los gobiernos locales. Consenso para un Neuquén federal autónomo y justo. Sí, le voy a pedir a la concejala Aliaga que lea la nota siguiente y ponemos a consideración los dos proyectos que van a ser reservados en presidencia. No, la nota, perdón, la nota siguiente. Bien. Nota número 79 del año 2024. Eleva proyecto de declaración de interés municipal la realización de la tercera edición de la fiesta del asado a la estaca. Bueno, voy a poner la consideración del cuerpo, perdón, voy a hacer la moción de que estos dos proyectos ingresados sean reservados en presidencia para tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente, para acompañar la moción. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo. Aprobado. Continuando con el orden del día, ingresamos al punto varios. Bueno, estamos en el tema varios, según el concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Bueno, en este pequeño y breve día en el que nos encuentra hoy, quiero primero que nada felicitar a todos los concejales que han finalizado su ciclo y su participación ciudadana de una muy buena manera y también saludar a los que están comenzando en este año nuestro nuevo periodo legislativo. Dicho esto, quiero hacer una solicitud en cuanto a las acciones que hemos ido presentando a lo largo de esta sesión, que tiene que ver con dotar de toda la información disponible al asesor legal del cuerpo para que el día martes en la Comisión de Gobiernos Ilegales ya tenga en su conocimiento las actuaciones sobre la situación de lo que ha presentado hoy la vecina Belén Zamora. En ese contexto es esta alocución a la que le solicito se le pueda brindar a brevedad toda la información disponible al asesor letrado. Bueno, muchas gracias, concejal Castillo. Entiendo que no es una moción, o sea, simplemente que conste en acta, perdón, que se le va a enviar al asesor legal toda la información correspondiente a este proceso de que he hecho uso de la palabra a la vecina Zamora. Tiene la palabra la concejal Merinado. Gracias, señor presidente. Quisiera, a modo de que quede constancia en acta, que las autoridades de este Consejo Deliberante han quedado todas en manos del oficialismo, la presidencia, perdón, en manos de usted,
la vicepresidencia primera en manos de la concejal Meyer, la vicepresidencia segunda en manos de la concejal Buraqueo, la secretaría en manos de la concejal Aliaga, y como me lo manifesté en las reuniones preliminares, por lo menos desde este bloque esperábamos un gesto político, porque somos oposición, pero somos la expresión también de una minoría de esta sociedad que decidió que viniéramos acá. Y también escuchamos discursos del señor intendente el 2 de enero, el 1 de marzo, que habla de diálogos, de consensos, de que lo hacemos entre todos. Pues esperamos que eso se pueda materializar y que este consejo también pueda tener en esas autoridades para los próximos años una representación. Dicho eso, también quiero hacer referencia, dejar asentado en acta y agradecerle particularmente a la concejal Aliaga que en estas reuniones preliminares también, donde pudimos hacer la distribución de los espacios físicos, digo, llámese oficina, en una discusión bastante acalorada con usted y con el resto de los concejales, la concejal Aliaga apoyó que yo pudiera ocupar una de las oficinas que estaba solicitando. Entonces quiero agradecerle a ella particularmente, pero que posteriormente el resto de las concejales acompañaron, y valoro enormemente el gesto de sororidad de ellas. Dicho esto, muchas gracias. Vamos. Bueno, continuamos con el orden del día. Bien, a continuación voy a proceder a leer las notas que consideramos debían ser mencionadas en este punto de la sesión. Nota número 85/2024. Maciochi Alicia, concejal Bloque Comunidad, informa a la presidencia del Bloque Comunidad y la integración de todas las comisiones. Sí, entiendo que es nota 81. Ah, perdón, señor presidente, nota número 81. Bueno, vamos a poner esa nota a la legislativa. Consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 82/2024. Patricia Melinao, concejal Bloque Frente Grande, informa que mientras lo considere necesario, el señor Gustavo Tenaglia, asesor de Bloque, participará de las reuniones de comisiones. Esa queda en reserva de presidencia. Sí. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 83/2024. Patricia Melinao, concejal Bloque Frente Grande, eleva proyecto de declaración en conmemoración a los 30 años del asesinato del soldado Omar Octavio Carrasco. Reserva de presidencia. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 84/2024. Patricia Melinao, concejal Bloque Frente Grande, informa a la presidencia del Bloque Frente Grande y la integración de todas las comisiones. Pasa a Comisión Legislativa. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 85/2024. Patricia Melinao, concejal Bloque Frente Grande, eleva proyecto de ordenanza para implementar el cumplimiento de la ordenanza número 411/14. Pasa a Comisión Hacienda. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 86/2024. Riva Pamela Everín solicita la apertura de la calle Doctor Rigamonti Julio Amilcar. Pasa a Comisión Obras Públicas. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 87/2024. Cristian Omar Campo, concejal Bloque Juntos por la Vida, informa a la presidencia del Unibloque Juntos por la Vida y la integración de todas las comisiones. Pasa a Comisión Legislativa. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 88/2024. Patricia Melinao, concejal Bloque Frente Grande, eleva proyecto de declaración para declarar de interés legislativo las actividades llevadas a cabo en la ciudad de Zapala en el marco del Día Internacional de la Mujer 8M. Pasa a tratamiento sobre tablas. Vamos a, sí, sería reserva presidencia. A consideración del cuerpo. Aprobada.
Nota número 89-2024. Jorge Castillo, concejal MPN, informa la participación de los ediles del Movimiento Popular Neuquino en las comisiones. Pasa a comisión legislativa. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 90-2024. El concejal del MPN, Jorge Castillo, informa a la presidencia del bloque Movimiento Popular Neuquino. Pasa a legislativa. A consideración del cuerpo. Aprobada. Voy a solicitar un cuarto intermedio. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente, por acompañar la moción. A consideración del cuerpo. Aprobada. Bueno, siendo las 11:33 minutos, retomo el cuarto intermedio, tiene la palabra la concejala Liaga. Continuando con el orden del día, nos adentramos al tratamiento sobre tablas. Solicito, señor presidente, que las notas que a continuación detallo sean tratadas a libro cerrado. Nota número 1032 del año 2023, nota 1060 del año 2023, nota 35 del año 2024, nota 54 del año 2024 y nota número 37 del año 2024. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Acompaño a la moción de la concejal Aliaga para que se voten todas en un mismo paquete. Bueno, vamos entonces en primer lugar a poner a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de las notas mencionadas. A consideración del cuerpo. Aprobado. Y ahora sí, como todas van a salir por ordenanza, las notas mencionadas, vamos a poner a consideración del cuerpo las mismas. Consideración del cuerpo. Aprobado. Continuando con las notas de tratamiento sobre tablas, mencionamos la nota número 45 del año 2024 del señor Marcos Leiva. Solicita ampliación de su licencia sin goce de haberes, dispuesto en el artículo 146 del Estatuto de los Empleados Municipales, ordenanza 95/85. Y la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Solamente y a los fines de que conste en acta la información que tenemos al respecto de este tema en el cual lo hemos venido trabajando desde el mes de enero, el trabajador municipal que hace mención en la nota hace la solicitud de la prórroga y la extensión de su licencia sin goce de haberes, ya que se encuentra con la posibilidad certera de hacerse efectivo en otro lugar de trabajo. Dicho esto, se otorga esta excepción y esta ampliación de la licencia sin goce de haberes de manera excepcional, solamente porque cumple con dos requisitos que son fundamentales. Una que es el sin goce de haberes y segundo que apenas se haga de su efectivización en el otro puesto laboral, este trabajador presentará inmediatamente su renuncia a la Municipalidad de Zapala. Teniendo en cuenta esto, es válido aclarar cada uno de estos puntos pertinentes, ya que se puso a consideración de todos los concejales del cuerpo y han pasado otras situaciones en las cuales este mismo consejo ha negado este uso y esta extensión de las licencias. Pero era para que conste en acta toda la actuación pertinente de esta nota. Muchísimas gracias, concejal, por la aclaración. En primer lugar vamos a poner a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tabla de la nota 45. Aprobado. Y ahora sí, vamos a autorizar u otorgar la ampliación de la licencia 5CD de compañero que ha sido mencionado. Consideración del cuerpo. Aprobado. Continuamos con la nota número 77/2024. Todos los bloques elevan proyecto de declaración de interés legislativo el pacto de gobernanza entre la provincia de Neuquén y los gobiernos locales. Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo. Bueno, de la misma manera entonces ponemos en primer lugar a consideración del cuerpo tratamiento sobre tablas de la nota 77-2024. Consideración del cuerpo. Aprobado. Y ahora ponemos a consideración del cuerpo la declaración. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 79/2024 del TEM. Eleva proyecto de declaración de interés municipal la realización de la tercera edición de la fiesta del asado a la estaca. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de la nota
79-2024, consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí, a consideración del cuerpo, la declaración de interés legítimo. Perdón, lo iba a hacer, me iba a retractar. Quiero aclarar en esta nota, en este proyecto, que nosotros, los concejales, no declaramos interés municipal, declaramos interés legislativo. Independientemente de la opinión que pueda tener desde protocolo o lo que fuese, nosotros, los concejales, tenemos facultad para declarar interés legislativo y no municipal. Por ende, lo que voy a solicitar es poner el consejo en comisión para hacer la modificación de este proyecto de declaración. ¿Y la palabra, concejal Melinao? Gracias, señor presidente, por acompañar la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. Siendo las 11:38 minutos, nos constituimos en comisión. ¿Y la palabra, concejal Castillo? Gracias, señor presidente. En el marco de lo que usted ha claramente explicado, solicitamos que quede redactado de la siguiente manera: se le cambie la palabra municipal por interés legislativo en todo el componente del proyecto presentado para esta fiesta. Bueno, ¿están todos de acuerdo? A consideración del cuerpo, aprobado. Siendo las 11:40 minutos, salimos de comisión. Y ahora sí, entonces, ponemos a consideración del cuerpo la declaración de interés legislativo de la realización de la tercera edición de la fiesta del asado de la estaca. A consideración del cuerpo, aprobado. Artículo 68. Sobre el acompañamiento a la familia del soldado Pablo Córdoba. Una comunicación. Sí, esto solamente para que conste en acta, es una moción que hemos hecho cuando los familiares del soldado hicieron uso del artículo 68. Nosotros nos comprometimos como cuerpo legislativo a generar una comunicación, digamos, para que ellos sepan y cuenten con el apoyo de todo este cuerpo legislativo o de este Consejo Deliberante en su reclamo. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Solicito un breve por intermedio. Acompaño la moción, la consideración del cuerpo. Aprobado. Continuando con el orden del día, estamos en el espacio tratamiento sobre tablas. Vamos a mocionar sobre el artículo 68, sobre el acompañamiento a la familia del soldado Pablo Córdoba. Sí, vamos a, de acuerdo con cómo hablaba el cuarto intermedio, y lo que le hemos planteado a los familiares del soldado Pablo Córdoba, vamos a hacer una comunicación, así que vamos a poner a consideración del cuerpo, en primer lugar el tratamiento sobre tablas del mismo, a consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. Y ahora sí, el proyecto de comunicación, a consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 83/2024. Patricia Melinao, concejal Frente Grande, eleva proyecto de declaración en conmemoración a los 30 años del asesinato del soldado Omar Octavio Carrasco. Vamos a poner a consideración del cuerpo. La nota 83. A consideración del cuerpo, tratamiento sobre tablas de la nota número 83/2024. A consideración del cuerpo. Aprobado. Y ahora sí, la declaración en conmemoración de los 30 años del asesinato del soldado Octavio Carrasco, a consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 88/2024. Patricia Melinao, concejal, bloque Frente Grande, eleva proyecto de declaración para declarar de interés legislativo las actividades llevadas a cabo en la ciudad de Zapala en el marco del Día Internacional de la Mujer, 8M. Bueno, en primer lugar vamos a poner... No tiene la palabra, concejal Melinao. Gracias, señor presidente. Solo para manifestar que el 8 es una jornada de reflexión y de lucha, que el gobernador Rolando Figueroa ya ha emitido un decreto para liberar a todas las mujeres que se desempeñen en la administración pública para que podamos participar de todas esas actividades. Y, por supuesto, saludar a cada una de las mujeres que se desempeñan en este Consejo Deliberante y solicitarles a las compañeras concejales, como no sé si saben, pero me parece que es importante manifestar que es uno de los pocos consejos de la provincia que tiene mayoría de mujeres, entonces que podamos estar a la altura de las circunstancias para poder legislar en favor de nosotras, de todas, de las que no están y... digamos que no podamos retroceder más en los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Melinao. Tiene la palabra el concejal Maciocchi. Bueno, señor presidente, es para saludar a todas mis compañeras concejales y también a todas las ciudadanas de la localidad de Zapala.
Y decir que en la provincia de Neuquén tenemos en todos los consejos deliberantes el 50%. Zapala fue ejemplo en eso de políticas públicas y de equidad de género. Fuimos el primer municipio y después de ahí, bueno, esto se llevó a nivel provincial. Hacer la salvedad, porque también fui parte de la Comisión Provincial de Mujeres, que en su momento trabajamos en toda la provincia y ahí es donde se replicó lo que teníamos en la localidad de Zapala. Muchas gracias, concejal Maciocchi. Vamos a poner en primer lugar a consideración del cuerpo el reglamento sobre tabla de la nota 88. A consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí, vamos a poner a consideración del cuerpo la declaración de interés legislativo de todas las actividades que se desarrollarán a cabo el día de mañana. A consideración del cuerpo, aprobado. No habiendo más temas que tratar y siendo las 11:47 minutos, estamos por finalizar la sesión del día de la fecha. Muchísimas gracias.